Muy bien, vamos a balancear la siguiente ecuación química por el método del número de oxidación, redox o semirreacciones. Lo primero que debemos hacer es identificar el estado de oxidación de los elementos que debieron haber cambiado de estado de oxidación. El más sospechoso aquí es el yodo, que tenemos en estado de oxidación 0 y en el yoduro de potasio en estado de oxidación menos 1. El siguiente sospechoso es el manganeso, porque tenemos un manganeso en una sal binaria que sería más 4. No mentiras, más 2, porque cada cloro tiene una carga de menos 1. Entonces tendríamos manganeso más 2 de un lado y del otro tendríamos oxígeno menos 2 por 4 es menos 8, 1 del potasio sería 7, por lo tanto ese manganeso está en 7 positivo. Los demás elementos no debieron haber cambiado de estado de oxidación. Establecido eso, vamos a declarar las dos semirreacciones. La primera, yoduro de potasio, que produce yodo elemental o diyodo. Balanceamos, dos yodos salen, dos yodos deben estar entrando. Declaramos la otra media reacción, que sería la del manganato. Bueno, esto es como permanganato, porque el manganato es O3, que produce el cloruro de manganeso 2. Balanceamos, un manganeso que sale, un manganeso que entra. Los demás elementos no nos importan para el balance de materia en esta parte del algoritmo. Lo que sigue es determinar el número de electrones y su posición relativa para la oxidación y la reducción, para lo cual vamos a emplear la siguiente fórmula. Número estequiométrico del electrón es igual al sumatorio del producto triple de número de carga, número estequiométrico y subíndice del elemento. Elemento por elemento, de las sustancias involucradas. Para cada semirreacción concreta. Si se aplica para cualquier otro elemento, el resultado va a ser un cero. Establecido eso, comencemos. La primera sustancia, yoduro de potasio. El número de carga del yodo en el yoduro de potasio es 1 negativo, multiplicado por el número estequiométrico del yoduro de potasio es un 2, pero como es el número estequiométrico de un reactivo, se expresa negativo por definición. Multiplicado por el subíndice del yodo en el yoduro de potasio no está dado, así que se asume que es un 1. Seguimos con la suma y la siguiente sustancia. Número de carga del yodo en el diyodo es un 0 por definición, y cualquier número multiplicado por 0 es igual a 0. Por lo tanto, operamos la aritmética, menos por menos da más, o sea, el resultado es 2 positivo, lo cual nos dice dos cosas. La primera, son dos electrones. La segunda van del lado de los productos, porque por definición los números estequiométricos positivos son números estequiométricos de un producto. Por lo tanto, se están liberando dos electrones y esta sería la semirreacción de oxidación. Ahora evaluemos los mismos términos para la otra semirreacción. Nuevamente, número de carga del manganeso en la primera sustancia es 7 positivo. El número estequiométrico del permanganato de potasio es un 1, pero como es el 1 de un reactivo va negativo, multiplicado por el subíndice del manganeso en el permanganato, que es un 1. Continuamos con la siguiente sustancia, el cloruro de manganeso 2. El número de carga del manganeso en este caso es 2 positivo, multiplicado a su vez por el número estequiométrico que es un 1, pero en este caso positivo porque es el número estequiométrico de un producto, multiplicado a su vez por el subíndice del manganeso que no está dado, por lo tanto asumimos que es un 1. Resolvemos la aritmética, en este caso que es menos 7 más 2, o sea, menos 5, lo cual nos dice dos cosas, son 5 electrones. Y como es de negativo, va del lado de los reactivos. Por lo tanto, esta es la semirreacción de reducción o absorción de electrones. Lo que sigue es igualar el número de electrones. Como ninguno de los dos números de electrones o equivalentes es múltiplo, vamos a hacer multiplicación de recíprocos. Este 2 va a multiplicar a la segunda semirreacción y este 5 va a multiplicar a la primera semirreacción. Con lo cual vamos a obtener 10 electrones a ambos lados. Y vamos a ir colocando los coeficientes respectivos. 5 por 2 es igual a 10. 5 por 1 es igual a 5. 2 por 1 es igual a 2. 2 por 1 es igual a 2. Lo que faltaría es balancear los elementos restantes. Para cloro,
Potasio, hidrógeno y oxígeno. Vamos a balancear para el potasio. Tenemos 10 más 2, 12 potasios de entrada. Por lo tanto, necesito 12 potasios de salida. También podemos balancear de forma sencilla el número de oxígenos. El único portador de oxígenos es el permanganato, así que 2 por 4 es igual a 8. Si 8 oxígenos entran, necesito 8 oxígenos saliendo. Por lo tanto, 8 por 2 es igual a 16. Por lo tanto, si 16 hidrógenos están saliendo, necesito 16 hidrógenos entrando. Con lo cual ya tendríamos el balance de materia y lo único que quedaría es expresarlo de manera elegante. Entonces serían 10 yoduros de potasio, 2 permanganatos de potasio, 16 cloruros de hidrógeno, 5 diyodos, 2 cloruros de manganeso 2, 12 cloruros de potasio y 8 aguas. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre balanceo. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.